Como quieras, en el podio o desde allá. Bueno, para el micrófono. Sí, me voy a ir para allá. Brevemente, un repaso de nuestra investigación aquí en UTEP. Mucho de esto es colaboración multidisciplinaria con el USDA. Luis, Natalia Villanueva ayudaron mucho. En el lado de informática, y nuestro líder en los últimos 2 años ha hecho mucho trabajo para colaboraciones interdisciplinarias. Ahora se llama TIRS. Es de Tierra, Ambiente y Recursos. Un par de grupos en recursos. Vamos a oír de ellos pronto. Y el manejo al nivel cuenca, y también vamos a enfocarnos en calidad. Y claro, tenemos toxicoquímica y el equipo de doctora Gardea, y que trabajaron junto en nanotecnología y tratamiento de agua. Y biología, tenemos a Liz, que ayuda con el CERN Alex en tierras humedales y toxicidad. Espero que el centro de desalinización y tratamiento del agua se enfoque rápidamente. Nos enfocamos en escalas de piloto y desarrollo de tecnologías en laboratorios. Probar esto en aguas reales, el agua en el Amo Gordo. Tenemos varias. Particularmente está interesado en utilidad de Tom Follett en análisis de consumo de agua a nivel municipal. Y luego recientemente también estoy emocionado sobre en el póster que debimos haber mencionado. Tenemos una colaboración activa con Theater Dance, Artes, Teatro. Entonces quiero publicitarlos. Esta tarde una presentación en el Gruppen Center, una exhibición enfocada en experimentar el agua y decir cuánto nos interesa el agua en esta región. Ojalá que sean menos de 2 minutos. Gracias. Hola a todos. Entonces, brevemente voy a hablar de algunos de los highlights del laboratorio que dirijo. Estoy interesado en cómo el agua interactúa con el ambiente y cómo esto modifica el ciclo del agua y cómo el ciclo del agua cambia con el tiempo, especialmente ahora que está ocurriendo el cambio climático. Esto también está impactando nuestros ecosistemas, y quiero decir, naturales y también humanos. Agro, como agro, en esta área hay mucha agricultura que sucede en ambos lados de la frontera. Es uno de los problemas recurrentes más importantes de nuestra relación binacional en torno al uso del agua. Entonces, brevemente les diré, hacemos experimentos en mi laboratorio tratando de entender cómo el agua que cae en el desierto, cómo es usada por los ecosistemas, tratando de ver cuánto del agua que llueve es usada por las plantas. Muestro estas imágenes. Usan muchas mediciones e instrumentos. Una de las cosas que hacemos es muestreamos plantas, les extraemos el agua, vemos la composición isotópica que nos da una idea de qué tipo de agua ha estado ahí. Igual la lluvia. Ahí pueden ver. Esquina superior derecha, muchos puntitos. Es agua de diferentes tipos de vegetación, y pueden ver diferentes firmas
isotópicas dependiendo del agua. Otra cosa que les mostraba aquí es esta terreno de agricultura en México y muestra cuánto agua se está usando, por cuánto se usa por las plantas, cuánto se gasta en evaporación. Lo hacemos en ambos lados de la frontera. Gracias. Siguiente. Tutoraballenas. Muchas gracias. Vamos a explicar cómo funcionamos en química en la escuela, en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Nuestro interés principal es materiales biomasa. Empezamos con biomasa y regeneración y evaluamos tecnologías en base a disolventes para generación acetosa de celulosa. Generamos materiales de alto grado para generación de membrana. Obtuvimos buenos resultados con nanocompuestos e incorporación de carbón activado como nanopartículas. Tenemos buenos resultados incorporado en la matriz y utilización, y también tenemos correlaciones positivas entre rechazo de hierro en estos compuestos. Ahora tenemos el consejo CONACYT en proyecto. Tenemos fibras de agave para formación de membranas y estamos interesados en sistemas sustentables de carbonos activados, etcétera. Generamos carbono activado, lo modificamos, la superficie química para la absorción y ahora tenemos proyecto también con un organismo que se llama GMAS, JAMAS, JMAS, de Chihuahua. También quieren desarrollar medios de filtración. Hay mucho fierro como contaminante concentrado. También nos interesa el monitoreo del agua. Ahí pueden ver el póster en colaboración con North Carolina State University, donde tenemos monitoreo, fuentes de agua, lo vemos la contaminación de arsénico en análisis orgánico y metálico y el inventario del agua en nuestro estado. Gracias. Ahora tenemos a la doctora Rosa Gutiérrez. Buenos días. Voy a hablar de la investigación que estoy haciendo, muy enfocada en monitoreo en agua potable y la reutilización de agua de diferentes usos como agricultura. Tenemos estudios sobre efectividad del uso del agua para ciertos cultivos. También trabajamos con contaminantes emergentes, DHS, como pueden ser retirados de los pisos usando microorganismos. Y también estamos enfocados en el impacto de iones como cationes y aniones, la efectividad
para quitar otros productos del agua residual. Básicamente, la investigación que trabajo es con ACID, trabajando economía circular, procesos para el agua que se incorpore en la industria. Los acuíferos están sobreexplotados. Necesitamos presentar más estrategias para que el agua potable sea solo para ciertos fines. Y este proyecto que estamos trabajando evalúa la efectividad de las plantas de tratamiento residual en Chihuahua, Sonora, Durango, también inventario local de Chihuahua para el gobierno, analizando fluoruro en las fuentes de agua para ver cuál exposición hubo para el público. Gracias. Sigue la doctora. Buenas tardes. Empezamos aquí trabajando para determinar la concentración en el río. Es muy pocos estudios de las condiciones del río. Hay muchos datos del público, entonces asuntos del agua y también pues, seguimos mirando desde el punto de vista biológico qué tipo de invertebrados hay en el área ubicados. Todos los cuerpos acuáticos son diferentes. Porque pueden vivir ahí los microorganismos y por qué en otros no. Entonces seguimos trabajando en esto físicamente, biológicamente y químicamente y también en diferentes lugares del desierto de Chihuahua y también investigación relacionada a extracción de metales por biomasas. Lo más importante, el trabajo más importante es vertebrados, caracterización, inventariación de los organismos por los sistemas de agua. Y la otra vida depende de ellos. Y la vida de esto depende de las características del agua. Gracias. Hay que ver varias personas intrigadas, ojalá que puedan escucharnos. Luego vamos con el doctor Sergio Solís. Buenos días, buenas tardes. Represento un grupo de investigaciones, investigadores de la Universidad de Juárez, seis profesores y en campos multidisciplinarios, química, remediación, biorremediación, ingeniería ambiental. Nuestro fin es modelar transporte de contaminantes en varias matrices. Cubrimos muchas áreas. Los contaminantes se van a diferentes lugares. Se ha consolidado el grupo de investigación. Publica en este campo. Producimos muchos artículos científicos.
Es difícil describirlo todo en 2 minutos. Una de las últimas investigaciones fue financiado por CONACYT, especial la di distribución de contaminantes en todo el río Conchos, de las montañas hasta el agua. Es financiado por CONACYT. Hicimos la inventariado las condiciones del río Conchos, que tiene que ser actualizado para seguir el proyecto. Trabajamos con el alcalde, cantificación de el balance en esta región. Y cubrimos contaminantes. Esto es algo que tiene que ser tratado. Es todo. Doctor Chávez. No, no traje nada, no te preocupes, puedes escribirnos. Me llamo doctor Chávez, de la Universidad de Chihuahua. Investigación es química orgánica. Tengo mucha experiencia trabajando con técnicas cromatográficas. En los últimos 3 años he estado trabajando con doctor Medinas y Ballinas y doctora Rocha, tratando de encontrar contaminantes orgánicos en el agua y en el suelo, en las frutas, básicamente. Trato de encontrar, cuantificar contaminantes orgánicos en estas muestras. Mi pericia es áreas cromatográficas. Gracias a todos. Pueden ver una vez más. Qué tremendo panel tenemos aquí de expertos. Y es interesante notar que tenemos muchos interesantes complementarios. Y vamos a ver con el tiempo, en el proceso, algunas de las colaboraciones que vemos entre nuestras universidades, que son mayores que el todo. Y queremos intereses y pericias en común. Esta es nuestra universidad que les interesa esta área. De una u otra manera pudiéramos integrarlo y ofrecer programas interesantes para las 3 universidades de investigación. Algunos de ustedes ya han estado trabajando. Las 3 universidades es un buen punto de partida. Gracias por sus presentaciones. Lo que vamos a hacer ahora es tener una discusión en el panel sobre inicio y sostenimiento de colaboraciones. Tengo unas preguntas que voy a hacer. Quizá no cada uno de ustedes, porque tenemos muchos panelistas, pero pudiéramos contestar las preguntas. Primera pregunta. Por algunos de ustedes ya fue tratada, empezando por doctora Ballinas. Áreas de enfoque de investigación en el dominio del agua de su universidad. Quizá ya lo dijo en sus comentarios. ¿Han habido colaboraciones en su universidad entre fronteras, México, Estados Unidos, y también entre universidades de México y otros lugares en el mundo? Y esta es una pregunta larga. ¿Y cuáles fueron los resultados? Si puede tomar unos minutos para contestar, como guste. Tenemos muchas
personas que están trabajando en la Universidad de Nahua, de Escuela de Química, Agroforestal, Agrotecnología, Ingeniería y también la Escuela de Ciencias Políticas. Cada escuela tiene un área de interés: hidrología, hidráulica, en ingeniería, modelado, telemetría, cambio de paisaje, cambio de uso de la tierra, interacciones del agua, acuíferos y flujos freáticos, hidrología y también los sistemas de alcantarillado y de infraestructura. Perdón. ¿Dije bien? Agua potable y no potable y purificación, tratamiento de agua doméstica, salud pública, evaluación de riesgos, epidemiología, exposición de contaminantes, impactos antropogénicos del agua y también la contaminación. Tenemos química, biología, nutrientes, contaminantes, químicos, antropogénicos y también la hidrogeología. Química y hidrogeología contaminante, también el agua en agricultura, productividad del agua, irrigación hidropónica, también es importante para la agricultura, análisis del sistema, aprendizaje de manejo, sistemas de recursos, manejo de recursos, etcétera. Y en ciencias políticas tenemos política socioeconómica, regulación, gobernanza, ley, regímenes de propiedad y la colaboración. Hay muchas colaboraciones en una por una, uno a uno, uno con uno. Personales, interpersonales. Hay proyectos con asistencia financiera. Ejemplos de la ayuda financiera entre diferentes socios o colaboradores. Establecida con la universidad fue por proyecto de NIH, dirigido por la doctora Carmen González, con un sorprendente estudio. Fue un proyecto transnacional para identificar mecanismos por los cuales las exposiciones a arsénico inducen diabetes. Y un estudio en la población de Chihuahua con la relación de la exposición crónica al arsénico en agua potable y diabetes, definiendo la nutrición y las modificaciones potenciales de este riesgo. Los resultados fueron sorprendentes, excelentes. 20 artículos científicos con evidencia de los efectos del arsénico en la población, que son dramáticos. Es todo, gracias, gracias. Sí, gracias. Doctora Díaz Serrana, si tiene comentarios sobre sus propios intereses en el agua, en la UACJ, y qué tipos de colaboraciones binacionales quisiera hacer esto. En dado la universidad tenemos diferentes institutos. Las áreas son separadas. En biología hemos hecho colaboración aquí con UTEP mucho. En vertebrados y análisis de calidad de agua a diferentes niveles, en el Río Bravo o en Chihuahua, desierto. Hay otras personas en la Escuela Química del Instituto hacen pruebas para quitar tintes o antibióticos del agua y también les interesa los organismos que viven en este sistema, como los crustáceos, animales, ranas. Importantes indicadores de la calidad del agua y biodiversidad en este sistema, porque también no hay mucha información. No hay mucha información sobre cómo nuestro sistema, como ecosistema,
cuál es la salud de nuestros ecosistemas y esto se relaciona a la biodiversidad que tenemos en nuestras comunidades que no saben mucho de esto. Segundo lugar, algo importante, lo cubre el Instituto de Ciencias Sociales en la universidad. Han habido hace años un estudio relacionado a lo que presiona el agua sobre el draft de la sequía, que también es agua, pero no lo incluimos. O la percepción, lo que pasa con el agua. Entonces, hubo un estudio de draft de la percepción de la gente que se hicieron en el instituto. Resultados, sí se han publicado, colaboraciones, conferencias, colaboración fuerte. Es parte de otra pregunta. Hay una confianza en lo que hacemos y cómo trabajamos. Y esto ayuda mucho y hemos hecho algunos acuerdos entre otros institutos para seguir trabajando, respetando al otro, las herramientas y conocimientos que ellos tienen. Yo vengo de ingeniería civil. Nuestro enfoque es ingeniero. Sostenemos. Nuestra facultad sostiene el grado de ingeniería civil, ambiental. Entonces, nuestra investigación se enfoca en estas áreas particulares relacionadas con las tesis de los estudiantes. Hemos trabajado con el sector privado, principalmente porque tienen necesidades en Juárez específicas de las caracterizaciones de la calidad del agua, ciertos análisis que requieren, porque tenemos mucha industria en Juárez. Entonces, tenemos laboratorios certificados de análisis de agua residual, metales, parámetros físico-químicos, biológicos. Son nuestros puntos fuertes. Confrontamos muchos retos en estos años por que ha bajado el financiamiento de la investigación. Por ejemplo, menos y menos subsidios de CONACYT. En México están barriendo con todo en la organización, entonces no tenemos mucho dinero para el financiamiento. Es uno de nuestros retos. La Junta de Aguas es como la Comisión del Agua, del agua pública, o tienen problemas con ciertos pozos, con mucha manganeso y fierro, o hierro, y vienen. ¿Qué piensas? ¿Cuál es la resolución en esto? Nosotros nos enfocamos más en este momento en resolver problemas de ingeniería práctica de la comunidad. Abastecimiento, la red. Estamos más involucrados en estos tipos de proyectos requeridos por el pueblo y las organizaciones. Nos adaptamos a sus necesidades. Entonces dicen, podemos hacer esta caracterización de este pozo, pero requerimos estos materiales o. Entonces, creo que estamos sufriendo un poquito en nuestros departamentos por la falta de financiamiento. No sé, la WASH y también declina la facultad. Se están jubilando. No los hemos podido reemplazar. Esto nos hace trabajar de más. Tenemos que enseñar, dirigir tesis, hacer estas colaboraciones. Ha sido muy duro para nosotros. La ayuda es cuando colaboramos con UTEP. Ustedes tienen el financiamiento
de grandes organizaciones. Y esto ha sido un salvavidas para nosotros. Entonces, y también podemos darles a ustedes el último proyecto que trabajamos con ustedes. No tenían la información del lado mexicano, entonces podemos darle este desarrollo, investigación. Y esto nos ayuda mucho. El poquito financiamiento que nos dieron en términos del proyecto global fue un salvavidas. Y nuestra investigación ha estado limitado, pero ahí está la pericia, el equipo está ahí, los contactos existen. Es muy interdisciplinario entre la universidad. Vengo nada más del Departamento de Ingeniería Civil. Entonces, por ejemplo, otros proyectos de maquiladora que requieren materiales para ciertos procesos de filtraciones que requieren. Entonces, colaboramos con el Departamento de Materiales. Hacen sus análisis de microscopio electrónico y hacemos las caracterizaciones. Solo vienen cuando hay financiamiento. Hacen la tecnología, hacemos la ciencia básica y así nos complementamos con la ciencia puede necesitar filtros. Entonces tenemos más colaboraciones en términos de acuerdo con gobierno, instituciones, que la industria privada. Gracias. Doctor Gutiérrez, entiendo, están en colaboraciones continuas en diferentes instituciones en Chihuahua y también en otros lados de México. En base a su experiencia personal, ¿cómo hace el desarrollo de estas colaboraciones? ¿Qué compone, en qué consiste una buena colaboración con las instituciones en el país y el mundo, específicamente sobre Chihuahua? Lo que encuentro es más útil o lo que da hacer mejores colaboraciones, no a corto y largo plazo, es cuando podemos trabajar con estudiantes transfronterizos, traer gente aquí de otros lugares que se educan aquí mientras investigan allá, hace la colaboración más fuerte, especialmente puesto que una vez que los estudiantes tienen aquí sus títulos y se van para allá, el vínculo se queda. Este es un buen mecanismo para sobrevivir las sequías de financiamiento. Sabemos que solo dura cierto tiempo el financiamiento y muchas veces eso se acaba con la colaboración. Pero hay investigadores que trabajan aquí, pero que estudian aquí, pero regresan a sus países y siguen en contacto con sus mentores y asociados. Hay aquí buenos ejemplos. Muchos de los panelistas han sido estudiantes de UTEP y siguen con las colaboraciones de esta manera. Esta es una de las maneras que podemos hacer esto funcionar, no sé otros. Regresando a esta pregunta con los otros panelistas, quería también regresar a la gente de WASH. Doctor Roche Gutiérrez, oímos mucho las diferentes áreas de investigación, muchos diferentes lugares. ¿Hay algún tipo de organización sombrilla para comunicarse con sus colegas? Sí, uno de los beneficios que tenemos es que, puesto que tenemos diferentes departamentos, podemos saber quién trabaja con el agua, por ejemplo,
Ahora hago colaboración con doctor de Escuela de Cultura y otros colegas del Departamento de Química, de Ingeniería. Lo que pienso es que necesitamos hacer el consorcio como el que presentó, identificando a la gente que trabaja con agua y poner todos estos esfuerzos juntos para mirar. Como decía mi colega, necesitamos financiamiento porque tenemos buenas intenciones, tenemos los estudiantes, pero necesitamos el dinero para llegar a las metas. Y otra cosa buena, tenemos colaboración con gente de UTEP, Dr. Walker, ONGT. Algunas veces el problema es que la comunicación es una barrera. Tenemos la idea. El punto es que no podemos terminar por el financiamiento. La universidad tenemos mucha gente que trabaja con agua. Tratamos de investigar, decimos, necesitamos hacer una lista y poner todas las áreas que podemos compartir y darnos soporte. Podemos hacerlo entre todas las tres universidades, o también algunas más interesantes, la Escuela de Agricultura y Forestal. Tenemos gente que estudia aspectos de recursos biológicos o geológicos, gente que está conectada a agricultura. ¿Cuánta agua de Chihuahua se usa para agricultura? 80, 85%. Quiero mencionar que estoy muy emocionado porque uno de mis colaboradores de uno de los institutos del gobierno el programa ESI. Vamos a seguir colaborando con artículos científicos y financiamiento. Y él es uno de los mejores vínculos que tenemos con problemas de agricultura. Sí, y aparte es mi estudiante. Es un gran ejemplo. 3 años, hace 3 años, 4, hicimos una propuesta que entregamos al instituto de donde viene en México, el Instituto Nacional de Forestación y Agricultura, financiado para agua. Esto fue para investigar el impacto de la actividad de agricultura en la cuenca que tiene un acuífero con mucho estrés. Está sobreexplotado, se está acabando rápidamente la única fuente de agua para toda la actividad económica. Si suena familiar, es que este problema sucede por todo el mundo. Y fue gracias a Jesús y su trabajo que pudimos financiar este estudio y ha traído muchos resultados importantes que seguimos trabajando y tenerlo él aquí como estudiante es maravilloso porque no nada más trabaja conmigo, con muchos colegas en el panel. Y esto es un ejemplo muy claro. Los estudiantes pueden ser el pegamento. Y muchos otros proyectos juntos, por ejemplo, trabajamos ahora en averiguar cuáles son los asuntos de calidad del Gran Lago de Chihuahua en esta cuenca agrícola con el doctor Rocha y se separa del otro proyecto. Doctor Walker.
Vamos a hacer una pregunta sobre lo que se requiere para desarrollar un consorcio de investigación en proyectos. De acuerdo a su experiencia con el programa y la respuesta corta, ¿cuáles son los elementos? Y también que Saúl mencionó que hacía en colaboración con la compañía, la Junta Municipal, en colaboraciones con la Water Utility del Paso con respecto al centro, largo plazo, mi experiencia en el trabajo de la USDA y el Knut Center, donde hay muchos institutos colaborando. Estos generalmente surgen de amistades de largo plazo y relaciones entre colegas. Entonces, el tipo de conversaciones que tenemos hoy son en realidad el inicio de la base de estos tipos de colaboraciones de largo plazo, relación de confianza y entendimiento común de las capacidades compartidas y complementarias que mencionó. Entonces, cuando una oportunidad de propuesta viene, no vas a encontrar a alguien en este punto, ya tienes estas relaciones existentes y dices, esto pudiera ser una oportunidad para estos tópicos, ideas de investigación que ya discutimos, que podemos integrar en una propuesta para estas oportunidades multiinstitucionales. Entonces, quiero agradecerle organizar este tipo de evento, Luis, especialmente por su trabajo. Y nuestros visitantes que viajaron para estar aquí, cruzando la frontera, quiero decir gracias por invertir su tiempo para poder tener estas conversaciones, porque esto va a resultar en estos tipos de excelentes oportunidades de financiamiento de investigación respecto a la colaboración con las compañías del agua. Tenemos una colaboración de muchos años con la compañía de agua en El Paso. Algunos de nuestros equipos de liderazgo ejecutivo han tenido fuertes relaciones, aunque sean informales, con la Junta Municipal. Entonces, UACJ tiene mucha colaboración con la Junta. UTEP tiene colaboración con el Servicio Público del Agua del Paso. Tenemos fuerte colaboración regional y nacional trabajando en proyectos aplicados y calidad del agua. Entonces hay algunas excelentes oportunidades para colaborar. Por ejemplo, el manganeso viene de pozos cercanos a la frontera. Quizá también vamos a encontrar soluciones similares. Hay que trabajar juntos para tener soluciones más efectivas y robustas a largo plazo. Doctor Chávez, quisiera hacer comentarios sobre lo que piensa, sobre los elementos importantes dentro de su universidad o binacionalmente. Es importante encontrar la investigación, los grupos de investigación con las habilidades o la pericia necesaria para lograr los fines del proyecto. UTEP, UAC también tiene diferentes pericias y podemos integrarlo para llegar a las metas que necesitamos para resolver los problemas del agua. Gracias. ¿Alguien más de la UASH? Sí. En la discusión breve, indicaron que tienen relaciones ahora con JCAS, que es la Organización Hidrológica del Estado, y también con la ciudad de Chihuahua. Se llama igual Central, Junta Central, Junta Central. Es la misma cosa. Los comentarios que pudieras tener sobre la colaboración con la agencia o las agencias locales del agua. Tenemos una colaboración el año pasado
el monitoreo de más de 1000 pozos para ver los niveles de arsénico y flúor, porque tenemos mucho nivel de geología y mucha gente está expuesta a estos niveles. Entonces, Junta de Aguas quería juntar estos datos para ver cuáles acciones pudieran hacer para mejorar la calidad del agua, porque tenemos muchos condados donde la tecnología no hay tecnología. ¿Qué podemos hacer para la gente que están en riesgo de beber de agua con mucho arsénico o flúor? Nada más empezamos con estos dos contaminantes, pero están interesados en monitorear más otros parámetros. Creo que el esfuerzo que tuvimos juntos con los investigadores fue muy importante para el gobierno, porque tiene una base de datos y también usamos mapas para ver las áreas con mayor riesgo y menor riesgo. Ahora van a trabajar con esta información en las tecnologías y resolver este problema. Excelente. Tuvimos una discusión muy interesante. Gracias por contribuir. Muestra. Podemos colaborar en apreciar los comentarios. Doctor Gutiérrez y los estudiantes pueden empezar, son el pegamento, entonces maneja esto. Ahora vamos a tomar preguntas del auditorio en persona y los que están en línea. Empezando, ¿hay una pregunta para los panelistas que quieran seguir? No sean tímidos. Y un par de preguntas. Muy bien, entonces voy a leer estas preguntas. La pregunta es, recientemente se hicieron la lista del paso en los pozos y en el acuífero. ¿Esta coalición puede dar análisis independiente y guías a la contaminación? ¿Alguien que pudiera tratar esto? Esto se refiere a probablemente el norte, noreste de Midland Odessa. Y una pregunta muy específica, si la pueden tratar, yo la puedo hacer un poquito más amplia. Específicamente, tenemos experiencia en estos tiers. Departamento de Tears, Mark Engel, es el bioquímico con experiencia particular en aguas y tenemos la capacidad de IT para ayudar con esto. Entonces, al este de aquí, noreste, tenemos extracción de petróleo y gas que da origen a muchos problemas interesantes y podemos contribuir. Hay una de las cosas es que la minería es un asunto muy prevalente en la capital y parte de la Chihuahua. Se están involucrados en trabajar con minería, o es algo que
esté en la mente de la gente cuando piensan en la calidad del agua en Chihuahua? El departamento de la de química en ingeniería, departamento de ingeniería, no sé específicamente la gente. Gracias. La siguiente pregunta es: ¿quién quiere contestar esta pregunta? Cuando hacemos colaboración, necesitamos pensar que si el problema que queremos resolver es a corto plazo o largo plazo, la mayoría de los problemas que confrontamos ambientales son de largo plazo, no podemos depender de política, de si hacemos o no hacemos, sí, necesitamos los recursos, pero depende también de nosotros si queremos continuar trabajando en los mismos proyectos hasta que tengamos un resultado o queremos desbandarnos en otra cosa. Como investigadores, lo que hacemos es que queremos hacer unas investigaciones y encontramos tiempo para hacer otras cosas que nos interesa. Entonces, en colaboración depende mucho de si estamos dispuestos y queremos hacerlo. Contraposición a los retos que tengamos que confrontar. Es importante para nosotros como ciudadanos e investigadores proveer lo que necesita la sociedad para tener mejor calidad del agua o mejor calidad de vida y construir para que esto se haga. Entonces sí, hay cambios en la administración, pero también depende de cuánto interés tenemos si queremos confrontar este problema, para que los políticos sepan que sí, esta es tu agenda, pero esto es importante para la ciudad y eres parte de la sociedad y necesitamos seguir trabajando en esto. Y no es fácil. Es uno de los retos que necesitamos. Ha sido difícil para las universidades, para la universidad, porque somos universidad pública. La meta es, no sé, UTEP o Texas, pero es pública donde los estudiantes, es casi gratuita en México para las universidades públicas. Entonces, es nuestra principal meta como universidad, centros de investigación específicos de tecnología de punta en todo el país para diferentes asuntos. Algunas veces competimos con ellos. De centros de reconocimiento internacional. Somos una universidad pública, entonces los jefes de las universidades, su preocupación es enseñar, ayudar a los estudiantes con sus problemas académicos, y ha sido muy retador en estos últimos años porque el financiamiento es federal y estatal, muy poquito y poquito contribución del estudiante, como la Cruz Roja. Y para los salarios que pague todo la universidad, vienen de estos fondos. Ha sido un reto obtener otras colaboraciones para investigación, es de investigación. Entonces, algunas veces los jefes de universidades dicen que dependemos de fondos federales y pudieran tener una agenda específica. Entonces sus fondos son tantos, ¿sí? Si quisiéramos tener fondos para investigación, vamos a tener que cobrar a los estudiantes
y no es la meta del gobierno mexicano, no sé aquí. Los colegiaturas, yo no los conozco. Supongo que no es gratuito. Allá es casi gratuito. Entonces, esto, por eso tienen esta bonita sala y bonitos laboratorios, porque tienen muchos financiamientos. Buen financiamiento, buena contabilidad de la manera en que se gasta el dinero. Es una gran diferencia. No somos privados. Cuando cambia el gobierno federal, tenemos estos problemas. Vamos a enfocarnos el dinero en estos asuntos. Y lo que yo puedo decir de mi experiencia, no sé, Wash, mi experiencia es que no recibimos ni más ni menos dinero. El financiamiento de los años ha sido el mismo, el mismo, el mismo, el mismo. Y otras veces era poquito más, podemos hacer investigación, equipo, mantenimiento, calibración. Estos últimos años ha sido estancado, no más. El gobierno tiene sus propias prioridades y agendas. Mi impresión es que el gobierno federal piensa, necesitamos limpiar toda la casa de todo el país, entonces haz lo mejor que puedas con tu administración, con sindicatos o lo que tengas que hacer, encuentra los recursos allá, porque no hay más dinero extra, hay más dinero. Voy a darte un ejemplo. Contratan, el enfoque de este gobierno es sistema de salud público. Entonces invirtieron muchísimo dinero en hospitales abandonados, sin equipo, sin gente, sin doctores. Entonces mucho dinero se gasta, sostiene, mejora el sistema de salud. Por eso nosotros no recibimos más profesores. Hay una gran diferencia en recursos en los dos países y podemos trabajar. I will do it in Spanish. I know the part in English.
las instituciones. Entonces, ponemos estas cosas en la mesa, las ideas, las áreas principales de interés, y por integrarlo todo y mezclarlo y hacer un enjambre de co colaboración, un consorcio de colaboración para atender los problemas de la ciencia del agua, muchas cosas que tenemos que trabajar. Y creo que en colaboración con nuestras autoridades, porque la colaboración a largo plazo se basa en confianza y productividad y trabajo. Y pueden, y no nada más el tiempo que están en el gobierno, pueden ser de mayor plazo. Hay que escribirlas y tener un proyecto específico para largo plazo, no nada más para un sexenio o trienio, pues de 20 años y tener estructuras sólidas de nuestras propuestas. Estuve en la plática que mencionó y creo que fue interesante y quisiéramos hacer esto también. También creo que podemos empezar saber a diagnosticar qué será el objetivo y qué cosas vamos a tratar en el programa. Pero recuerdo, alguien dijo que era de los y podemos hacer otras cosas como en talleres donde podamos invitar estudiantes de diferentes áreas de legislación o ingeniería para todo, para hacer este tipo de diagnóstico en una base regional sobre los problemas de las leyes del agua y qué es la tecnología de planta de los datos, cuántos cuerpos de agua o cuántos cuencas subterráneas y tener algún producto y diferentes áreas, y pienso que esto también va a producir mayor comprensión de la realidad en términos del agua. Y también definir el requerimiento para este profesionista del agua que quisiéramos formar. Quisiera seguir con la idea del cónsul. De mi perspectiva, creo que le dio el clavo. Sí, hay un problema cuando cambia el gobierno porque cambian las prioridades, pero sí podemos de alguna manera institucionalizar diferentes programas con diplomados, maestrías, como el que está promoviendo WASH, o programas conjuntos de intercambio institucionalizados, cada institución, para dedicar tiempo, recursos y gente, entonces las cosas funcionarían. Les daré un ejemplo. Soy primera generación de programa de becas del gobierno de Chihuahua, UTEP, que se estableció hace 22 años. Y vine financiado por la beca del gobierno de Chihuahua. Dieron el dinero para el colegio y UTEP me dio trabajo para poder vivir aquí. Con una asistencia hice mi maestría aquí en UTEP. Y este programa no ha parado. Ha habido intentos de cortarlo, pero Arturo Barrio está aquí, ha sido muy bueno negociar con el gobierno en Chihuahua para mantenerlo vivo. Y muchos de nosotros han venido a la universidad que han impactado a la comunidad y creo que así hay que hacerle. Otra cosa que quiero decir, si podemos amasar unos investigadores comprometidos con estas ideas, entonces es posible hacer estas cosas una realidad de promover este tipo de iniciativas e institucionalizar estos programas, porque luego no importa si el gobierno
cambia, ya hay un acuerdo bajo el cual todas las partes están obligadas a continuarlo, a financiarlo. Entonces, es la manera de proceder, como dije, especialmente si estos acuerdos pueden financiar a los estudiantes, siempre podemos encontrar financiamiento de diferentes fuentes, pero necesitamos tener esto continuo. Quería continuar lo que dijo Hugo. La próxima semana nuestros presidentes van a reunirse, entonces es importante que resalten al rector de la base J de la UAS lo que han estado escuchando hoy. Es importante este tópico. Tuvimos la visita de todos los presidentes de la UAS, de los jefes de departamento, y se habló del agua. Ya está en el radar por su importancia. Tenemos una reunión la próxima semana con las universidades y va a ser importante que el doctor Camargo, el rector Rivera, ya lo tiene en mente. Trata de analizar este tópico como un tema de colaboración, agregándole esta conversación. Este año vamos a celebrar 200 años de las relaciones entre México y Estados Unidos, todo lo que estamos haciendo ahora. Entonces, cuando estamos hablando de corto plazo y cambios en comparación con objetivos de largo plazo, se caracteriza esto como donde queremos estar en los años, en 200 años. ¿Cuál es el destino? Es una buena manera de que haya un convencimiento para largo plazo, varios años a futuro. Hay que preparar a los estudiantes. Una notita rápida. Sé que ya hay un acuerdo, una carta de acuerdo general. Cuando tuvimos estas colaboraciones, debería ser, va a ser por escrito y en detalle. Y la gente no se preocuparía de no llenar el tratado. Ya tenemos estos instrumentos. Ya trabajamos con ustedes un acuerdo muy largo. Entonces, esto no debería ser nuestro problema. Información. Ya mencionamos que el agua es importante para la población, gobiernos, universidades y la industria. Usa mucha agua y podemos involucrar a la industria en esto. Muchas gracias al público. ¿Alguien quisiera contestar en 1 minuto y medio? ¿Qué dijo? ¿Cómo meter a la sociedad en nuestros estudios? Tienes que difundir, divulgar para que sientan que el agua es algo que es importante, porque sí es esencial para todo lo que estudiemos, pero necesitan sentir que es parte de ellos, importante para ellos saberlo. La única manera de hacer esto es con comunicación de ciencia, no como nos comunicamos, sino en que ellos puedan entenderlo y darles, empoderar a la gente para participar, no porque, ah, tú no sabes, si no sabes, yo te voy a enseñar para que lo hagas por ti mismo, porque es tu tierra, es tu agua, es tu ambiente y es tu salud. Pero si no saben, si no lo entienden, lo importante que es para el ambiente, un ambiente sano o en su vida, va a ser muy difícil. Y también preguntarles qué es importante en vez de decirles. Y necesitas preguntarles. En la academia queremos hacer lo que queremos. Y así no funciona. Si queremos que la población se involucre, necesitamos
preguntarles qué necesitas y luego hacer la investigación o aprender para lo que necesitan. Y luego podemos hacer este acuerdo a largo plazo o corto plazo, pero necesitamos tener un plan y necesitan ver los resultados, porque si nada más le decimos vamos a hacer esto y no hay resultados y no se hace porque no hay dinero, si tienes un compromiso con ellos sin dinero o con dinero, lo haces porque así van a confiarte y así seguirán trabajando con nosotros. Excelente, última pregunta. Gracias de nuevo para el auditorio presente y en línea y a nuestros 7 panelistas. Esto ha sido muy productivo. Gracias por darnos. Tienen muchas cosas que podemos hacer de este panel. Entonces, un aplauso para los panelistas.